Los mecanismos de la meteorización física son diversos. Entre los más importantes destaca la acción del agua, que al introducirse por los poros y fisuras de la roca, la somete a una tensión. Esta llega al máximo cuando se hiela, pudiendo provocar su ruptura. Los cambios de temperatura originan calentamiento y enfriamiento diferenciados en los diversos componentes de una roca que pueden provocar el desmenuzamiento en granos o la exfoliación en capas. La disminución de la presión que experimentan algunas rocas al desaparecer las que las recubrían provoca la aparición de diaclasas y la consiguiente descamación en forma de hojas de cebolla.